la totalidad, que la universalidad es el marco más elevado, más alto a que podemos llegar. La particularidad es la educación, el trabajo del profesor, de los alumnos para adquirir, para obtener el contenido específico que está siendo trabajado. Y la singularidad es el alumno, que es mucho más que un alumno, es una persona. Yo diría que a los estudiantes de educación es un momento histórico en que el profesor mismo, que sea online o a la distancia, es la figura central del proceso teórico práctico de la educación. No hay que decir que los medios, que la tecnología va a sustituir los docentes, no. La tecnología es un medio necesario, pero el centro del proceso continúa siendo el profesor, el alumno, el contenido trabajado de una manera que tenga sentido y significado para los alumnos, para el profesor y para la sociedad, y especialmente para los profesores de la educación. Prácticamente ninguno de los gobiernos de Latinoamérica tienen inventariados ni identificados en la contabilidad, esto entiéndase bien, en la contabilidad, los recursos naturales. Y avanzamos un poquitito más, y en muchos casos, en algunos países latinoamericanos, a nivel contabilidad también, tampoco están inventariados ni identificados en la contabilidad los bienes culturales, como por ejemplo obras históricas, obras de arte. A nivel contable no están. Contabilidad ambiental, simplemente, aunque suene rimbombante, es algo que no está ocurriendo en nuestros países latinoamericanos, que es la falta de registro de los recursos naturales en la contabilidad. Y esto redunda en perjuicio de lo que es la administración a todo nivel, administración pública y a nivel privado exactamente también, porque no permite una contabilidad íntegra y por ende no se puede permitir una administración sustentable. ¿Cómo vamos a fortalecer? Las universidades son uno de los actores principales en la prevención y promoción de la salud. Las alumnas de enfermería, de medicina, obstetricia, de nutrición, todas debemos trabajar básicamente el primer nivel de atención. Para mí una experiencia muy bonita, muy interesante, sobre todo la fortaleza que le dan a los alumnos para que como futuros profesionales de salud puedan llevar a cabo los trabajos de investigación que son importantes para nuestra sociedad. Necesitamos el espacio y dos, ¿cuáles son los dominios estratégicos de la tecnología aeroespacial? Entonces, si nos preguntamos, ¿necesitamos el espacio sí o no? Claro que necesitamos del espacio por diferentes motivos. Uno, porque el espacio es un espacio, un lugar privilegiado, ¿no? Desde el espacio puedo tener acceso a diferentes puntos que normalmente en tierra no los tengo. Además, me va a ayudar a comprender mejor nuestro planeta, así como ayuda a la innovación y al desarrollo tecnológico. Realmente es muy importante. La organización de este tipo de eventos permite darnos una visión más general. Al tener la oportunidad de tener expositores de otros países, expositores internacionales, distinguidos, que desarrollan investigación y hablan sobre los últimos desarrollos en los diferentes temas, pues nos permite abrir la mente, saber cómo está el estado del arte en los diferentes temas, cómo se está avanzando y también identificar cómo podemos aportar a todos esos trabajos que se están desarrollando a nivel internacional.
yo creo que en América Latina está en disputa una cuestión fundamental, ¿no? Los bienes sociales deben estar en el mercado, son mercaderías, son mercancías o son derechos que debe proveer el Estado. Yo creo que son derechos y que tenemos que reorganizar nuestros estados y nuestros presupuestos para que, que provean esos derechos, entre ellos la educación y la educación universitaria, ¿no? Yo creo que una característica de la educación universitaria es un carácter público. Yo creo que el carácter público de una institución es la que le permite hacer desinteresadamente investigación. Eso es una convicción particular. Generalmente las universidades de iniciativa privada no se fijan en investigación. Entonces yo creo que es loable que la Universidad de Ciencias y Humanidades desarrolle este tipo de eventos porque son uno de los puntos de desarrollo de la investigación. No el único, ciertamente. Hay que avanzar a tener proyectos y tener resultados de esos proyectos de investigación, pero son un momento de, yo creo, de estímulo para profesores y estudiantes de la actividad de investigación, que es una de las actividades fundamentales, junto con la enseñanza y con la proyección social de la universidad, ¿no? Es uno de los pies, de las piernas del quehacer universitario, ¿no? Por favor, ¿se le puede dar un saludo a la comunidad de la UCH? Bueno, mi gratitud por haber estado esta tarde con ustedes, ¿no? Me he sentido como en casa. Subrayo la necesidad de que continúen haciendo este tipo de actividad que promueve la investigación, porque me parece central para el desarrollo de esta universidad y para el desarrollo de la universidad peruana. Básicamente lo que tienen que desarrollar las computadoras cuánticas es el sistema de corrección de errores. El problema es que los estados cuánticos son extremadamente frágiles. Un estado cuántico, entra un fotón de luz al computador y lo destruye al estado cuántico, lo desestabiliza completamente. Entonces el estado cuántico tiene que tener corrección de errores, que eso se usa en las computadoras usuales. Tienes varios bits y hay un bit de corrección de errores. Bueno, me he sentido muy bienvenido y muy contento de poder hablar con los alumnos y poder dirigirme y tratar de estimularlos. Compartir la idea de que estamos viviendo un momento muy especial en lo cual la teoría de la mecánica cuántica y de la computación cuántica se está volviendo una realidad y han aparecido justamente hace menos de un mes los primeros resultados, cálculos hechos con una computadora cuántica. Así que es un momento que probablemente mirándolo atrás vamos a reconocerlo como fue un momento histórico. Y esto finalmente me lleva al último punto, que es cómo voy a utilizar el cine y las series en la investigación en salud. En esencia, el cine y las series como una variable de estudio permite la aplicación tanto de metodologías cuantitativas, cualitativas, como también mixtas. Podemos realizar estudios muy sencillos, estudios para principiantes centrándonos en una película, o estudios muy complejos que pueden ser pues una tesis de doctorado, como ya comentaré inmediatamente. A mí me parece muy, muy, muy interesante, sobre todo esa, diríamos, unión de las humanidades y las ciencias. Eso es, o sea, fundamental, porque normalmente siempre, o sea, acabamos o en ciencia y somos, o sea, fomentamos eso, ¿no? El cientifismo y somos científicos. Y por otro lado, las humanidades, como si fueran, digamos, de una segunda categoría. Y el hecho, o sea, de aunar ciencia, y en este congreso eso es evidente, ¿no? De aunar lo que es la ciencia con las humanidades es excelente, porque me parece imposible que exista lo uno sin lo otro, ¿no? Es que es imposible, no se puede ser un científico si no hay una carga de humanismo, no se puede ser un humanista sin tener en cuenta la ciencia, si no vamos a ser, o sea, podemos llegar a ser fanáticos, crédulos, ingenuos. El cambio climático es algo a largo plazo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que vamos a perder bosques en algún momento, vamos a perder biodiversidad. Y planificar áreas protegidas en este momento, ya tenemos que tomar en cuenta ese dato, ¿no? Pero hay otras prioridades tal vez que tenemos que abordar ahorita, ¿no? Porque ahora hay deforestación en alguna zona
y también existe especies ahí, o existe, por ejemplo, valores muy importantes para contra el cambio climático, bosques que tienen un valor de conservación muy alto porque capturan mucho CO2, ¿no? No todo bosque captura la misma cantidad de CO2. Entonces, mientras hay amenazas en zonas donde hay también muchos valores ecológicos, ahí también tenemos que priorizar áreas protegidas, pero siempre tener en cuenta también lo que va a pasar entre 20, 30, 50, 100 años, quizás, ¿no? 100 años. Para mí me parece muy bueno porque abordamos algunas temáticas que no tal vez enseñamos en el aula, ¿no? Entonces podemos ir un poco más allá. Y me parece también súper que la universidad tiene esa idea de llevar investigadores de prestigio, como el físico que hemos visto esta noche. Es excelente que haya esa interactuación entre estudiantes y científicos de alto nivel de prestigio. Me parece excelente que la universidad tiene esa visión. Sorprendido, ¿no?, por el nivel de ponentes que han podido asistir al evento. Nos ayuda a desarrollarnos mejor como investigadores y como mejores profesionales, ¿no? Me parece que a comparación del año pasado ha habido más cosas innovadoras. La gran variedad de temas que se ha tocado, que van desde todas las especialidades, de todas las carreras que hay acá, desde salud, educación, hasta ingeniería, ha sido muy interesante, y con la calidad de ponentes que tenemos, cumple las expectativas que se esperaban.